¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a seguir hoy con estos salmos de la subida y llegamos al tercer salmo, el salmo 122, y la lectura de hoy va a ser el salmo 122. Hay que pensar en esta tríada de salmos, estos tres salmos, 120, 121 y 122. Y hablamos de que era el acercamiento a la presencia de Dios, el acercamiento al santuario, el acercamiento a la comunión, lo que estos salmos explicaban. El Salmo 120, estamos todavía lejos del santuario. Habla del pasado. Es decir, en un lugar donde el materialismo y donde la violencia se enseñorean. De eso nos habla el Salmo 120. En el Salmo 121, ya comenzamos a avanzar. Estamos ya en camino. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y entonces habla de que no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y la palabra guardar es central en este salmo. Y después de eso llega el Salmo 122. Y el Salmo 122 es el salmo después de la llegada. Es decir, ya hemos vivido la comunión. Y entonces lo que nos cuenta el Salmo 122 es cómo se vive la comunión. Por eso comienza diciendo el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En el versículo primero está la partida, yo me alegré con los que me decían. Es decir, un día en el pueblo donde estaba el salmista, alguien dijo, llegaron la fiesta, vamos a ir juntos a Jerusalén, porque se formaban las caravanas. Y él dice, yo me alegré junto con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Los primeros cristianos dicen que se reunían y partían el pan por las casas con alegría y sencillez de corazón. Este salmo dice que acercarse a la presencia del Señor tiene que ser un motivo de alegría, un motivo de gozo. Muchas veces pensamos que tenemos que ser tan solemnes como para evitar el hecho de la alegría. Pero solamente pensar que vamos a estar en relación con nuestro Padre y con nuestros hermanos tiene que llenar nuestro corazón de alegría. Pablo en Atenas dice, Dios llenó de sustento y de alegría nuestros corazones. Nuestros corazones. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Tenemos que vivir esta peregrinación realmente con alegría. El versículo 2 dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Es la llegada, el lugar de reunión. Salieron y llegaron. Y están viviendo juntos la comunión. Esa comunión unos con otros, pero también esa comunión con el Señor. El mundo materialista y violento de los que hablaba el Salmo 120 quedó atrás. Y entonces ahora están agradeciendo, alabando y gozándose. Reunirse alrededor del Señor siempre es un gozo. Y lleva a la alabanza, al agradecimiento en común. El apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, él dice que tenemos que ser capaces de comprender el amor de Cristo con todos los santos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una experiencia diferente. Y sin embargo, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros orígenes diferentes, a pesar de nuestra cultura diferente, de nuestra formación familiar, de nuestra educación, sin embargo nos encontramos en Cristo y somos todos hermanos. Y eso tiene que ser realmente un motivo de alegría. Porque estamos cumpliendo aquello que Jesús pidió en la oración sacerdotal. Que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que todos sean uno en nosotros. Esta unidad es lo que llena de gozo a la congregación al llegar a aquel lugar. Y dice el versículo 3, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Es decir, está bien unida porque cuando uno miraba ciertos panoramas, aún hoy cuando salimos a las afueras, vemos eso, vemos casas dispersas y raleadas.
Pero cuando se llegaba a Jerusalén se veía que había una unidad. Y el salmista lo que está tratando es demostrar esa unidad que el pueblo de Dios tiene cuando se reúne. No está ya más raleado, es algo compacto, estamos todos alrededor del Señor. Entonces dice, llegamos a Jerusalén, una ciudad compacta. Cuando nos reunimos somos todos uno y cumplimos eso que dijimos del Señor. En la presencia del Señor siempre hay unidad. El versículo 4 dice, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Se reúne el pueblo de Dios cumpliendo un mandato, según los testimonios. ¿Qué son los testimonios? El mandato. En Deuteronomio 12 se decía que el pueblo tenía que reunirse. Así como nosotros también, en este tiempo, tenemos el mandamiento que aparece en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, el versículo 25. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es decir, que la congregación y el hecho de acercarme a mis hermanos y de vivir la comunión es algo que me alimenta también espiritualmente, porque todos nos acercamos a la presencia de Dios. Y nos acercamos a la presencia de Dios en común y podemos juntos alabar y adorar a Dios. El versículo 5 dice, porque allá está la silla del juicio, los tronos de la casa de David. Claro, en Jerusalén estaba el Tribunal Supremo de Israel. Esos eran los tronos de David, donde el rey juzgaba y el rey juzgaba con justicia. Allí había realmente autoridad. Allí se juzgaba sabiamente. Allí se hacía justicia. Se ajustaban a la voluntad de Dios. Y realmente cuando nos acercamos a Dios, en un mundo donde la injusticia y las diferencias y todo son tan grandes, tenemos la confianza en que nos acercamos al Dios de toda justicia. Y ese Dios de justicia es el que hará finalmente justicia, porque Dios ha establecido a los hombres un día en el cual juzgará al mundo con justicia. En la presencia de Dios no solamente hay gozo y alabanza, sino que también hay autoridad y hay justicia. Y del versículo 6 al 9, vamos a leerlos de corrido, dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Todo se centra en la paz. En ese momento todo se centra en la paz. En el versículo 6 pide por la paz. Dice, pedir por la paz de Jerusalén. En el versículo 7 desea la paz. Dice, y la paz sea delante de tus muros. Y en el versículo 9 dice que tenemos que trabajar por la paz. Por amor a la casa de nuestro Dios, buscaré tu bien. Quiere decir que la paz es algo constante y es el centro del pensamiento al finalizar este salmo. El Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y la palabra paz para el Señor y para Dios abarca todos los bienes, abarca todas las bendiciones. Es el sinónimo más claro que tiene de lo que nosotros llamamos la felicidad, la plenitud de vida. El cántico angelical con que recibieron a Jesús, recibió a Jesús la tierra, era gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y la primer palabra de Jesús resucitado a sus discípulos es paz a vosotros. Lo que quiere decir que el Señor marcó la paz como algo fundamental. Y cuando enseñó acerca de la paz, habló de las dos dimensiones. La paz os dejo, la paz vertical, porque hacía la paz con Dios. La paz os doy, la paz horizontal, porque hacía la paz entre nosotros. Es decir, la paz tiene una dimensión completa. Estamos en paz con Dios, estamos en paz con nuestros hermanos, estamos en paz interior, estamos en paz con todas las cosas. Y no solo tenemos paz, sino somos mensajeros de la paz de Dios. Este salmo es un gran salmo que nos lleva
a pensar todo lo que hay en la presencia de Dios. Que en la presencia de Dios hay gozo, hay plenitud de vida, hay autoridad, hay justicia y hay paz. Y eso nos convierte en pregoneros de la paz. Seguimos la semana que viene. Nos volvemos a encontrar alrededor de los Salmos en esta lectura dirigida que estamos haciendo de los Salmos de las Subidas. Los Salmos que se presume que los israelitas cantaban para ir a Jerusalén. Estos Salmos están divididos siempre en grupos de tres. Es como un tríptico. Nosotros vimos uno de los trípticos, el del Salmo 120, 121 y 122. Y vimos, por ejemplo, que en el Salmo 120 estábamos lejos del santuario, viviendo en el materialismo y la violencia, rodeados de esto, y que el Salmo 121 empiezan a caminar hacia el santuario, y cuando llegamos al 122 ya nuestros pies estuvieron dentro de Jerusalén. Ahora, no solamente tenemos que mirarlos como el viaje que se hace desde el lugar en que están hasta la casa del Señor, sino que son una figura de nuestra vida, porque nosotros también estamos viajando. Y estamos viajando hacia la casa del Señor, hacia la casa del Padre. Entonces, ahora los Salmos van a tomar esa característica, es decir, hablar de las dificultades que tenemos ahora, de cómo encontramos la salida y de qué esperamos cuando lleguemos a aquel lugar. Y por eso hoy empezamos en el Salmo 123, que sigue el mismo esquema. Este es el Salmo del sometimiento, de la servidumbre, y en medio del sometimiento y de la servidumbre se clama al Señor. ¿Cuándo fue escrito este Salmo? Ustedes saben que los salmos son una compilación de salmos. Tenemos un salmo de David, por ejemplo, tenemos salmos de Moisés, y Moisés hacía unos cuantos siglos que había pasado a la presencia de Dios. Tenemos salmos que hablan del cautiverio, pero ya del cautiverio babilónico. Este salmo, por su lenguaje y por el tema que trata, posiblemente era un salmo que se escribe luego del cautiverio babilónico. Cuando regresaron Esdras y Nehemías, la gente empezó a peregrinar nuevamente a Jerusalén. Pero tenía ciertos sufrimientos que son los que aparecen en el salmo, aún cuando estaban caminando. Fíjense, vamos a leer los versículos 3 y 4. Empecemos desde el final, donde presenta el problema, para ir a la respuesta que está en los primeros versículos. Versículos 3 y 4 dice: ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Esto de estamos muy hastiados, un traductor traduce estamos hartos, ya no lo soportamos más, otra traducción, estamos cansados. Este es el sentido de la frase. El salmista está diciendo, esto ya me colmó la paciencia, esto es tremendo. Ahora, ¿cuál es el motivo del cansancio? Dice, el escarnio de los que están en holgura. El escarnio es la burla, la humillación, el desprecio que se hace a otra persona, como diciendo, no vales nada. ¿Y quién lo hacía? Los que tenían abundancia y vivían en abundancia. Por otro lado, dice el menosprecio de los soberbios, la actitud negativa hacia la persona de ellos, que le niegan el valor que tienen y que lo consideran sin importancia. Muchas veces peregrinaban ellos, pero debajo del yugo de los extranjeros, estando oprimidos por los enemigos. En ese momento estaban en Jerusalén,
pero eran pueblos tributarios, no mandaban ellos. Estuvieron bajo Babilonia, ya en territorio babilónico, pero cuando llegaron los persas volvieron a su tierra y empezaron a peregrinar, pero los persas estaban allí cobrándoles. Y después vinieron los griegos y después los romanos. En tiempos de Jesús estaban viviendo esto, se convirtieron en un pueblo tributario. Como sucedía en el tiempo de Jesús. Ustedes recordarán en tiempo de Jesús que estaban ellos prisioneros. ¿Por qué? Y porque los romanos estaban por todos lados, porque eran ellos los romanos los que mandaban, los que dirigían. Y justamente Jesús habla de esto. En el Sermón del Monte, él señala el tema de la milla. Si alguien te obliga a ir una milla, ve dos. Vamos a suponer que nosotros estuviéramos en Jerusalén en tiempo de Jesús. ¿Qué es esto de la milla? ¿Qué es esto de tomar la milla y tener que llevar una carga? Era una ley que habían puesto los romanos, que uno tenía que llevarle la carga al soldado romano que se lo pidiera y tenía durante una milla que ser el esclavo de ese soldado romano. Ustedes imagínense lo que significaba esto para un judío en ese momento. Esto es lo que experimentaban esta gente del Salmo. Es decir, experimentaban la presencia y la presión de gente que los menospreciaba, porque siempre pasa eso. Era el bullying, diríamos hoy, si fueran chicos, ¿no? Sobre el pueblo de Israel, era el pueblo sometido. Y ellos dicen, Señor, estamos hastiados de todas estas cosas. Estamos hastiados de lo que nos está pasando. ¿Qué hacen frente a esto? Entonces vamos ya a los versículos del comienzo. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Y acá nos marca a nosotros una actitud. Ellos tenían... eran el pueblo raso y tenían quienes los mandaban arriba. Si ellos se rebelaban, sabían que llevaban las de perder, porque eran grandes imperios los que los sometían. Entonces, el salmista que entiende esto, dice, así que me oprimen los que están arriba, yo voy a ir a un trono más arriba, que es el trono de Dios. Y entonces apela al trono supremo, al trono de lo alto. Es aquello que vimos en el Salmo 121. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ahora, en este transitar, nosotros muchas veces tenemos que sufrir esto. La tranquilidad del cristiano está en que el trono del cielo está ocupado y que uno siempre puede mirar al trono más alto, al que está más arriba. Muchas veces la situación nos oprime como los oprimía a ellos, pero podemos apelar al trono que está más arriba de esto. Y pasamos al versículo 2. Y el versículo 2 dice, he aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Usa la imagen del esclavo, el siervo aquí es el esclavo, la actitud del que el esclavo que está mirando la mano de su dueño. ¿Por qué? Porque de la mano de su dueño viene el castigo, viene la bendición, viene todo sale de esa mano. Y ellos sienten que esa mano poderosa de Dios, a la que ellos están apelando, es lo único que puede obrar, y entonces miran hacia esas manos. Y dice, miramos cómo. Como el esclavo mira, como la esclava mira. Estamos mirando las manos de Dios para que sea Él el que nos salve. Y termina diciendo, hasta que tenga de nosotros misericordia. Quiere decir que nosotros vemos el esquema del Salmo. Ahora va a hablar de todo lo que dijimos al principio. Están hastiados y apelan al trono más alto, al trono de Dios. Les voy a dar un ejercicio espiritual, no para que lo manden ni para que lo compartamos, sino simplemente para nuestro crecimiento espiritual. Tomen el libro de Esdras y subrayen el libro de Esdras
cada vez que habla de la mano de Dios. Dice, yo llegué a salir de Babilonia y a entrar en la tierra del Señor porque me lo concedió el Rey, me dio todo lo que le pedí, porque la mano del Señor Dios estaba sobre mí. Y así va siguiendo. ¿Por qué llegué a destino? Porque la mano del Señor estaba sobre mí. Porque la buena mano de Dios me llevó a tener buenos colaboradores para llevar la obra adelante. Porque la buena mano de Dios detuvo a los enemigos que me estorbaban. Él veía que en la vida del hombre de fe es muy importante tener conciencia de las manos de Dios. Y acá ellos están mirando las manos de Dios, porque son las manos de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, aquello que simbólicamente están en estas manos, es lo que ellos esperan para que Dios les abra el camino. Busquemos siempre la protección y la guía de la buena mano de Dios y esperemos en Él. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene.